están asistiendo a formación. ¿Vale? Acuérdense que con tres inasistencias injustificadas, ustedes pues desertan del queda el programa de formación, quedan fuera del programa de formación. También en este momento tenemos a Andrés. ¿Cuál es tu apellido, nombre completo? ¿Andrés qué? Andrés Marín en sesión por medio de teléfono. Bien. Bueno, después de ese J Option Pain, cuando ustedes hicieron el curso Udemy, en el curso Udemy, hicieron un if, hicieron un while, ¿cierto? Hicieron un if y hicieron un while. ¿Sí o no? Sí, instru. Entonces, les voy a poner un programa para que lo desarrollen en este momento. Vamos a desarrollar un programa. Entonces, en este programa que vamos a desarrollar, van a empezar a ingresar y es un programa que es ¿de qué? Ya les coloco. Herramientas de madera. La gente que labora la madera, ¿cómo es que se llaman? Los que laboran la madera, los que tratan la madera. Carpinteros. No, no. Ebanistas. 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 ¿Listo? Ebanistas. ¿Listo? Entonces este es el programa que van a desarrollar. Herramientas. Bien, entonces en este programa, ¿sí? El ebanista quiere, uno, hacer una cama y dos, quiere hacer un escritorio. ¿Vale? Entonces, el ebanista, si va a hacer la cama, debe utilizar la herramienta de una lijadora, no, una lijadora rotoorbital. Sí, pero no si va a ser, si va a, ¿qué? A hacer, si va a, ¿cómo es que se llamaría Elaborar, eso? elaborar. Elaborar, si él va a elaborar el escritorio, debe utilizar la herramienta lijadora, rotorbitar, ¿sí? Punto. Entonces, debe salir en la interfaz gráfica y debe salir, ¿sí? Y debe salir en, yo les digo el otro lado, y debe salir en la consola. El siguiente mensaje. El ebanista está haciendo el escritorio con la lijadora rotoorbital. ¿Listo? Si va a elaborar el escritorio. Si va a elaborar la cama, debe utilizar la herramienta. Si va a elaborar la cama, debe utilizar la herramienta de. ¿De qué? A ver, ¿quién ayuda acá? La lijadora rotoorbital, ¿de qué más? ¿Y qué utiliza esa gente? De Caladora. la caladora, la caladora, ¿sí? Entonces debe salir una Wii y debe salir en consola. Que el siguiente mensaje.
el ebanista está haciendo que la cama con la lijadora, no, ¿con la qué? Con la caladora. ¿Listo? Vamos, arranquen, quiero ver esto hecho. Lo van a hacer con if y después me lo van a hacer con while. Con if y con while. ¿Listo, Andrés? Bien, todos. Entonces, venga, miro el chat. Entonces, retroalimentación. Preguntas. Empiecen a preguntar. Ah, sí, un cepillo para pulir. Ya ahorita les... Listo, ahorita arrancamos con eso. Gracias, sí, Rodolfo. Ya ahorita. Ya les meto en un par de cositas más. Entonces, todos me van a hacer ese programa y lo voy a ver uno por uno corriendo en sus pantallas. ¿Qué quiero que ustedes me lo hagan? Me lo hacen en sea Eclipse, en Edmin, lo que quieran. Y me van a utilizar primer programa con if y segundo programa con while. Empecemos con el if más sencillo. ¿Vale? Vuelvo a mencionar lo que se pretende hacer. El programa que necesita hacer, ¿sí? Entonces, necesita sacar dos mensajes, ¿sí? El primer mensaje lo saca por medio de una interfaz gráfica, un JPEG. Y el segundo mensaje lo saca por consola, que nos diga que en los dos mensajes, en la interfaz gráfica y en la consola, tiene que decir, el ebanista está haciendo el escritorio con la lijadora rotoorbital, ¿sí? Y en la segunda opción va a ser, el ebanista está haciendo la cama con la caladora, ¿vale? Entonces, en la primera opción tenemos y tenemos una segunda opción. ¿Vale? Rápidamente. Con el if no creo que demoren mucho. Bien, ¿no entienden? Luis Ernesto. Listo, y no es como más fácil que empecemos a construirlo usted ayudándonos con la herramienta también, y así lo vamos siguiendo, y entre todos lo vamos haciendo. Pero es que ustedes ya tienen que acostumbrarse a desarrollar, a pensar, ustedes mismos a sacar las propuestas que se les pongan. Por ejemplo, en este momento les estoy poniendo un problema, entonces ustedes lo tienen que desarrollar. En el trabajo yo no voy a estar. La idea es que ustedes lo hagan. Vamos sacándolo y yo ahorita les ayudo. Démosle cuánto tiempo. Dámosle aquí, pues dámosle 10 minutos. Son las 6:33. 6:43 les empiezo a ayudar, pero saquémoslo de verdad. Empiecen a desarrollarlo. La idea es que ustedes desarrollen el planteen, desarrollen el programa, ¿vale? El primero es con el if. Primero es con el if y el segundo es con el while. ¿Están viendo la pantalla? Compañeros, ¿están viendo la pantallita? ¿Cómo? ¿Usted está grabando de casualidad? Sí, se está grabando, sí, señores. ¿La sube por WhatsApp o YouTube? Pues la puedo subir, claro, te la puedo subir por WhatsApp. El cuento es que tú la puedas observar, que tengas datos para descargarla, ¿sí? Claro que sí. Ok. ¿Qué para la pasa por tele? Vale. Nombre del proyecto. Entonces, ¿el proyecto cómo se va a llamar? ¿Cómo le vamos a colocar este proyecto? Todos. Nombre del proyecto va a ser proyecto guión piso carpintero. No, guión piso, ¿cómo se llama esto? ¿Muebles? Muebles. ¿Listo? ¿Proyecto muebles?
Sí, proyecto guión piso muebles. Proyecto P mayúscula guión piso M mayúscula muebles. ¿Están viendo la pantalla? Bien, proyecto muebles. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Voy a hacer un paquete. ¿Y el package qué va a hacer? Y aquí les coloco proyecto muebles, paquete muebles y empiezo a hacer mi clase, que vamos a hacer una clase inicial para que nos acordemos hoy, que va a ser proyecto y un piso muebles. Bien. Bueno, listo, vale. Entonces ya acá arrancamos. Proyecto muebles, ¿qué más? De aquí voy a coger todo este código de este programa anterior que me puede servir y lo voy a mandar aquí. Bien, entonces, digamos que va a hacer esto. Número entero, número. Entonces, no le voy a colocar número, sino va a ser que de lo que habíamos propuesto, aquí, entonces le voy a colocar que si va a elaborar, el escritorio, entonces, decisión cliente, uno o dos. Decisión cliente, ¿les parece? Coloquémosle como entero y va a ser decisión. O mueble, coloquémosle un número que va a ser entero, pero va a ser mueble, mueble. ¿Listo? Esto todavía no sé si voy a utilizar con string o no. Lo que sí sé primero es que necesito acá hacer qué. Primero necesito un mensaje que me salga en la pantalla que me diga al usuario que hable con, que interactúe con el usuario y me diga que desea elaborar. Entonces, vamos a interactuar con el usuario y le vamos a decir cliente o bueno, usuario, ¿no? Que mueble desea hacer. ¿Qué mueble desea? Mueble desea realizar o que se le construya. Que se le construya. Dos puntos. Bueno, ¿qué mueble desea que se le construya? Entonces, después de,
decirle al señor, al cliente que está llegando, que vamos a decirle qué muebles decía que se le construya, entonces vamos a ingresar el dato que él quiere hacer. Entonces vamos a ingresar el dato. Acuérdense que lo ingresamos por acá. En vez de número le vamos a colocar es por mueble, la variable mueble. Eso lo estamos colocando. Esta variable es de tipo entera. Y en esta variable se va a guardar el dato que el usuario nos ingrese. Si el usuario está ingresando 1, lo vamos a decir que va a ser como escritorio. Y si va a ser 2, lo vamos a decidir que va a ser como cama, por ejemplo. ¿Vale? Ingrese un valor numérico entero. Bueno, acá entonces le vamos a decir, acá ya, si desea construir, era la cama, si desea construir escritorio y cama, acá el escritorio, ingrese el número 1. Punto. Si desea construir el, si desea construir aquí, acá cambiémosle esto, el escritorio con I mayúscula, si desea construir el, la cama, si desea construir la cama, si desea construir la cama, acá ingrese el número 2. Bien, ¿qué está pasando ya en este momento? Que a la variable mueble, todos pongan atención acá, a la variable mueble, compañeros, a la variable mueble, que la variable mueble es de qué tipo, entera. ¿Están poniendo atención? ¿Me escuchan? Compañeros, ¿me están escuchando? Compañeros, ¿me están escuchando? A ver, veamos. Listo. La variable que es de tipo entera, mueble, ¿sí? Le va a estar entrando una de las dos opciones, un número, o le puede entrar 1 o le puede entrar 2, ¿sí? Ahí le estamos diciendo. Si desea construir el escritorio, ingrese el número 1. Si desea construir la cama, ingrese el número 2. Bien. Bueno, toca esto para hacerlo más pequeñito para que se observe todo. Si desea construir el escritorio, ingrese el número 1. Si desea construir la cama, ingrese el número 2. ¿Vale? Y aquí, después de la coma, venía que era lo que nos va a salir en el text de ingreso, en el text input de ingreso. Ahí, esto es una frasecita para que sepa el usuario que acá tiene que ingresar un número, ¿vale? Y con esto estamos interactuando, con esta frase estamos interactuando con el usuario. Bien. Bueno, compañeros, empiecen ahí, estas dos, ¿vale? Y ya tendríamos, entonces ya estaría llegando aquí a mueble, ya estaría llegando allá a mueble, ¿qué estaría llegando? O a mueble nos está llegando 1, o a mueble nos está llegando
¿Cuál es el otro? Dos. Una de las dos. O a muele llega uno, o a muele llega dos. ¿Vale? O mueble nos está llegando uno o nos llega dos. Bueno, allá tenemos, ya tenemos el dato ingresado por el usuario. Y ya se convirtió ese dato a número con el parse int. Se convirtió a número, ¿sí? Ingresó, se está asignando en una variable que se llama mueble. Mueble tiene uno o mueble tiene dos. ¿Vale? Bueno, si mueble tiene uno y mueble tiene dos, ¿qué es lo que segundo que tendríamos que hacer? Empecemos de ahí a echar un poquito como de análisis y desarrollo de sistemas de información. Si mueble tiene uno o mueble tiene dos, ¿qué tenemos que hacer ahí? Entonces, los escucho a ustedes. Les dije en el planteamiento que necesitamos utilizar lo primero era con un ¿qué? Con un if. ¿Vale? Entonces les decía que primero era con un if, ¿cierto? ¿O no? Compañeros, como es con un if, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer? Comparar quién con quién. Puede ser que a mueble le llegue uno, sí. Puede ser que a mueble le llegue dos, pero ¿qué hay que hacer entonces? Si vamos a hacer utilizar la estructura condicional if, ¿se acuerdan? Es una estructura de condición, ¿sí? Entonces, if nos va a arrojar o es verdad o es falso, ¿vale? ¿Vale? Entonces, tenemos la estructura condicional del if. ¿Comparar qué? Abran micrófonos todos, por favor. Edgar Wolf. Bueno, bien. Ay, señor. Edgar Wolf. Sí, sí, señor, dígame. Bien. Mueble. Está llegando por medio de estas líneas 16. La línea 16 está ingresando el mueble que desea el usuario. Otra vez restamos con las estructuras condicionales. Ya en mueble tenemos un número ahí que parar en el if que cumple. Uy, no. Entro ahí, hay bastante interferencia. Edgar, ayúdanos. Edgar, nadie más. Entro ahí, sería. Edgar, ayúdame. Hay mucha interferencia, Instru. No, ya no hay interferencia. Ya, bueno, ahí sería sí. Que si ingresa el número uno. A ver, compañeros, ciérrenme todos micrófonos. Nada más va a tener Edgar abierto el micrófono, por favor. ¿Vale? Entonces, ¿sería qué? Lo que estabas diciendo, Edgar. No, Instru, pero ahí la verdad estoy un poquito perdido porque no me había podido conectar y apenas me conecté, usted ya estaba creando el proyecto muebles. Ya. Bueno, entonces, ¿quién quiere ayudarme? Creo que sería que si ingresa el número uno, le va a salir. Espérense, solo Luis David, por favor, nadie más abra micrófono. Luis David, cuéntame. Que se ingresa el número uno, va a salir como tal la herramienta con que se debe construir dicho elemento, ¿no? Sí,
Entonces, en el if, ¿qué tiene que colocar? Tendríamos que colocar inmueble es igual a quién. A uno. A uno. A dos, sí. A uno. Bueno, puede ser a dos o puede ser a uno, el que quieran. ¿Sí? ¿Alguno de los sí. dos? Es una comparación. Una estructura de comparación, ¿cierto? Un condicional ahí. Mueble es igual a uno o a dos. Vale, es cierto. Sí, señor. Y si no, bueno, acá digamos que sea uno o dos, no sé. Digamos que empecemos como por orden, ¿no? ¿Quién estaba hablando que se fue? Entonces, dentro del if, ¿qué hay que colocar? ¿Qué es lo que dije que había que hacer? Bueno, entonces, si mueble es igual a 1, entonces me debe retornar un mensaje, ¿cierto? Sí, y uno que nos va a sacar, ingrese el número 1. Si desea construir el escritorio, ingrese el número 1. Bueno, entonces, si va a construir el escritorio, acá nos dice algo. Si va a elaborar el escritorio... Se debe construir con una lijadora rotorbital. Rotorbital. Está bien escrito, rotorbital. Bueno. La consola. Entonces debe salir en consola y debe salir en la interfaz gráfica el siguiente mensaje. Entonces vamos a copiarlo acá. Vale, este es el mensaje que tiene que salir. ¿Listo? Este. Con la herramienta que va a elaborar el... Sí, señor. Lo que va a hacer, sí. Y este es el otro mensaje que tiene que sacar. Listo. Pero con interfaces gráficas. ¿Con quiénes? Con el J Option. ¿Qué? Pane. J Option Pane. ¿Vale? Entonces van a sacar un mensaje. Entonces vamos a sacarlo algo así, igualito. Cojan esto y cópienlo. Mire, con este es un mensaje para que lo saquen como mensaje. Con este. Es un mensaje, pero de entrada, J8J, Pain Shot Input. Como tan solo vamos a coger, es un J Pain de entrada, un Show Message, uno de mensaje, un mensaje de entrada, entonces lo vamos a copiar igualito, copien este igualito y pónganlo en las dos. Acá, y pónganlo aquí. Opa. ¿Vale? Y acondicionenlo, que hay que acondicionar. ¿Qué hay que condicionar? Sería copiar donde dice qué mueble desea que le construya, poner ese que acaba de cortar. Sí, señor. Sí, señor, ahí, ¿cierto? Pero acá me salió algo mal, porque eso no me está saliendo en verde. Acá hay algo mal. ¿La punto y coma o qué pasó? Acá tengo algo mal. Acá hice algo mal, no sé qué pasó ahí. A ver, JOption Pain, punto show, message, dialog, null. Acá nos pasó algo. Las comillas, son otras comillas. ¿Lo que más las comillas? Borre las comillas y coloca las del. Por lo que usted lo copia desde un texto de Word. Ah, ya, sí, señor, no me acordaba. ¿Vale? No, gracias. Vale, no, la verdad, ni idea. Por lo que venía de Word, ¿pasó eso? Bien, gracias. Listo. Bueno, gracias, Nicolás. El evanista está haciendo tal. Bien, ahora en el siguiente, entonces van a colocar, vamos a qué, aquí condicionar, aquí este, quitémoslo y coloquemos esto. ¿Vale? Salimos a qué horas a comer, a las... ¿A qué hora es la comida acá? Ya ni me acuerdo. A las... La chaza es a las 7:30. Y volvemos a las 9:15. Es que nos vamos a las 6. Era a las 8, de 8 a 8:30, ¿no? No, de 7:30 a 8. ¿7:30? ¿En serio? Porque no seguimos derecho y mejor salimos temprano. Pues se lució con eso que dijo Keren. Se lució, no. Si hubiera lanzado para personas. ¡Me fastidiada! ¿Fue Carolina la que dijo eso? Salimos temprano. No, Karen.
Karen. Sí, si hubiera lanzado usted. Bien. Okay, bueno, compañero, ¿cómo vamos? Yo opino lo mismo, podemos seguir derecho y salir temprano. Bueno, ustedes deciden, listo. Sí, sí, sería mejor, la buena idea es esa. Seguir del chorro y salimos a las 7. Vale, vale. Entonces ya tenemos un ingreso, sí, de un usuario hacia mueble, y mueble nos lo está comparando, sí, ya está comparando la variable mueble para sacar un mensaje. Bueno, compañeros, entonces ya con esto no creo que sería más. Ya el resto lo podemos estar borrando, sí. ¿Falta algo de lo que se colocó, postuló primero en el Word? ¿Falta algo o no? Ahí ya está todo, ¿cierto? Entonces, del Word ya colocamos las dos, era una estructura condicional con el will, con el if. Bien, compañeros, con G, guardemos esto, ¿cómo era que se guardaba? ¿Con control G o control S? Y entonces ahora, acá, listo. Bueno, control S. ¿Qué nos falta aquí, compañeros? ¿Qué hace falta? ¿Qué creen que nos hace falta? Imprimir. Ah, sí, el otro coso que no lo había hecho, sí. Imprimir, pues, o sea, ya lo estamos mostrando con la interfaz gráfica, pero ya hemos dicho que también imprimir con el qué. Con el. Sí, sí, sabes que sí, se me había olvidado. Con el, bueno, ¿y cómo lo haríamos? ¿Con el print? Con el system out print. El N. Vamos a. Acá, colocar aquí, con la misma carreta que está haciendo acá. Ajá. ¿Cómo vas, Andrés? ¿Señor? Y el carretazo es el mismo que le mandan acá. La misma carreta, ¿vale? ¿Listo? Bueno, bien, allá viene el carretazo. J Option Pain. Pues no sé qué más falte, falta una cosa, que la biblioteca me sirva, no me está sirviendo la biblioteca, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Cómo era que se arreglaba esa biblioteca que sirviera? Acá, por ejemplo, estoy usando esta biblioteca Java X Swing, y sí me sirve, pero acá, ¿por qué no me está sirviendo? Todos ustedes les debe estar apareciendo todo el error cuando utilizan el J Option Pane. ¿Cómo lo arreglaban? O no, ya lo arreglaron ustedes si utilizan NetBeans. Hay que agregarlo. ¿Ustedes están utilizando NetBeans o Eclipse? Eclipse. ¿Quién estaba hablando? Te escucho. Hola. Lo que pasa es que el JOption de entrada no va con toda esa estructura. Solamente va con el mensaje. Quítele el null, quítele las comas y le funciona. Porque la librería está bien importada. Yo la traía desde aquí, mira, es que, pues bueno. No, hay que agregarlo, hay que darle add. Ahí ya está agregada. Sí. Hay que agregarla, sí. Pero espera que Nicolás nos está diciendo otra forma. Nicolás nos está diciendo que le quitemos el null, esta, acá. Pero voy a mover un poquitico, intro. El mismo, sí. Ahí se la cogió. En el de ingreso. Ahí Nicolás nos estás diciendo que lo hagamos así.
No, pero arriba, en el que iguala mueble, por donde está entrando el dato. Acá. Aquí. Allí, borre el null y la coma, y váyase hasta el fondo, que hasta el fondo también hay problemas. No, hasta el fondo ya no hay nada, ya no hay problemas, ya. Bueno, allí ya. No, pero todavía sigue el problema acá, es que la librería todavía no se ha importado. Bueno, espérate. La forma que yo lo hago es que, pongan atención, la forma en que lo hago es que aquí, ¿se acuerdan? Aquí no está la librería importada todavía, ¿de quién? Del JOptionPane, el Swing todavía no está importada. Entonces, para eso, yo diría que acá tenemos que traerla, ¿vale? ¿Y cómo era que la traíamos? ¿Se acuerdan? Oye, acá ya no me acuerdo cómo era que la traíamos. La traíamos era por medio de este, ¿vale? Y ya. Y ahora sí, guardemos, control S. Entonces, en el módulo se está trayendo ya la librería. ¿Vale? Corramos y pues ya debería estar esto viéndose a ver. Sí. Entonces aquí ya. ¿Qué mueble decía? Ahorita, Nicolás, ahorita retrocedo todo a ver si lo hacemos de la forma que tú dices. ¿Qué mueble desea que se le construya? Esto quedó como muy pequeñito, ¿no? Y nos aparece otra vez la otra interfaz. Uy, pero no, esto quedó, fue muy pequeño. ¿Por qué me quedó tan pequeña esta interfaz gráfica? Hay que meterse es con las dimensiones de este bicho. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, acá dos, ¿qué debe salir? El ebanista está haciendo la cama con la caladora, ¿vale? Pero tenemos problemas con la interfaz gráfica. La interfaz gráfica, la UI, está saliendo muy pequeñita. Bueno, hagamos otra cosa. Entonces, Nicolás, te escucho. Vamos a hacerlo como usted nos dice. Voy a quitar este. ¿Listo? O sea que llega otra vez todo con problemas. Ya lo guardé. Espera, a ver que nos... Ya todo está otra vez con errores. O sea, no hay problema. Espérate, a ver, espera un momentico, minimizamos esto ya. A ver, entonces, ¿qué hay que hacer? Nicolás. Es que, bueno, Nicolás. Señor. ¿Cómo lo harías? ¿Tú cómo planteas? Nos dices que... Que lo hagamos. ¿Te puedo compartir pantalla? Sí, hágale. Ya la he hecho. Ya la hemos. Pero necesitaría que usted me autorice. Ya, listo, ya. Ah, qué pena, ya. ¿Ah, están viendo mi pantalla? No. No, todavía no. Ahí. Creo que ya, listo, va a arrancar. Vale, ya arrancó. Entonces, listo, ¿qué hiciste ahí? Quiero ver. Bueno, pues aquí está el mensaje para ingresar la información. ¿Todos están viendo? Sí, pues yo estoy viendo. Sí, todos estamos viendo, yo estoy viendo. Sí, compañero, dale. Sí, compañero. Entonces, este es el mensaje para ingresar la información. Yo todo lo hice en el mismo JOption. Sí. Entonces, ¿qué mueble desea que se construya? Este carácter de aquí, acuérdense que el base concatena y este es para hacer un salto de línea. ¿Para que estoy aquí ubicado?
Este es para hacer un salto de línea. Y este más es para concatenar. Entonces, si desea construir la cama, ingrese uno. Te lo voy a mostrar. Entonces, muestra así el mensaje y así uno selecciona si quiere que se construya una cama y se va a construir la cama. Listo, pero espera, Nicolás. ¿Y cómo hiciste para que la librería la librería te la tomara desde un inicio? Porque yo siempre voy a mostrar ejemplo. Bueno, porque la configuras desde ahí. Y desde la misma. Entonces creo una clase. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, escribo JOption. ¿Okay? Opción pen.show message o bueno, un input. Sí. Ah, ya sé que le faltó a esto. ¿Qué le faltó al main? Ya se lo muestro. Bueno, es que cuando yo lo hago en el main, el vale, sí. te escucho. Ajá. Hágale. Él por sí solo crea la librería. Ahí está en el main todos, ¿vale, compañeros? Pues miren que cuando apenas yo escribí el JOption, Eclipse ahí mismo me cargó la librería. Y de ahí no tengo que ir a buscar el require ni nada de eso. Yo por lo general escribo JO, control y espacio. ¿Para? Sí. JOption pain. Y ya ahí ya escribo el resto y allí ya se... Él solito agregó la librería. En este momento, cuando le diste el control espacio, él te está agregando ahí la librería JO, le das control espacio y ahí te la agrega. Ahí en ese momento, cuando te sale todas las opciones, te la agrega. Sí. Ah, bueno, sí. Listo. Esa es la otra, entonces, ¿no? Eso es cuando uno va a crear la clase, antes de crear la clase. Pues él ya creó la clase, creó el main y después de hacer el main, él está metiendo el JOption pane, da J O, ¿sí? Control espacio y cuando el corrector de Eclipse envía cuáles son las palabras posibles que uno quiere como colocar, ahí el corrector de Eclipse nos está incluyendo la librería de Java Swing JOption pane, ¿sí? Dentro de las librerías de Java, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Y listo? Bien. Y así funciona. Muestra por JOption y por consola. Listo, Nicolás. Vale, gracias, Nico. Muy amable, Nicolás, ¿vale? Por ejemplo, muy bueno, eso también que hizo ahí Nicolás, que le estaba colocando el slash n, ¿cierto? Entonces, con el slash n, ¿qué hacíamos? Un salto de línea, ¿no? Listo, muéstranos otra vez lo del slash n, que concatenabas y le metías el slash n para hacer el salto de línea, ¿vale? Bien, compañeros, entonces, sí, ahí, pero espera que se está viendo como mal. Ahí, el más es para concatenar, el más con el más nos concatenamos, acuérdense, y el slash n nos sirve para hacer un enter, un salto de línea. Bien, compañero, excelente, muy bien, muchas gracias, vale. Bien, excelente, excelente la ayuda, muy buena. Entonces, veamos.
mostrar la pantalla. Espérate. Bien, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, yo la hago por aquí y por acá sumo el requisito, ¿sí? ¿A dónde? Al módulo. Y ahí en el módulo, cuando ya está en el módulo, también va a estar en las librerías de Java. Van a estar en las librerías. ¿Dónde tenemos las librerías? ¿Dónde tenemos las librerías? A ver. ¿Dónde era que las teníamos? Acá. Ya nos va a aparecer aquí en estas librerías. ¿Sí? Java Swing. Bueno, muchachos, listo. Bueno, al correrlo. Entonces, bueno, la idea es que salga que mueble decía que se le construya. Acá sí pueden hacer lo que nos decía Nicolás. Bájenlo con el, ¿con qué? Con el slash n, ¿sí? Para que nos bajen aquí y se pueda como mostrar en la estructura de la interfaz gráfica más en la parte más, en las líneas de abajo. Porque a mí no me cabe todo de largo, de chorro. ¿Qué mueble decía que se le construya? Entonces, por aquí es, por ejemplo, aquí. Ah, no, pero ahí no me salió. ¿Qué pasó? Es el otro slash. Ese no es el slash, sino es que ese es el... ¿Cómo es que se llama ese? En otro sentido. Es contra slash. Anti-slash. Eso, contra slash. Listo. Ahora sí, gracias. Muy amable, Nicolás. Excelente, gracias. ¿Qué modelo que desea que se le construya? Entonces, aquí... Acá también hagan lo mismo, sí, lo que nos decía Nicolás, bájenlo, sí, para que, porque no me está saliendo todo, vale, entonces también háganlo aquí abajo, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, aquí en este, entonces aquí métanle la comilla, sí, y metamos esta otra misma. Creo que mal ingrese aquí así. Bien, ya. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Ya hicieron uno? ¿Ya puedo revisar todos? Ahora sí, ya está saliendo, ¿sí? Completo en toda la interfaz gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, acá me comí un espacio, le metí un espacio de más. En ese 1 y 2, ahí debe haber un espacio que le metí de más. Mírelo, acá está el espacio de más. Listo. Uno, si le meto uno, ¿qué va a salir? El ebanista quiere tal cosa. Esperen, acá. El ebanista está haciendo el escritorio. Entonces aquí también, por favor, si quieren, bájenlo para que quede la estructura en dos líneas. Bien, compañeritos. Bueno, ¿qué más sería aquí?
Veamos en el chat qué pasó. Preguntas en el chat. Preguntas. A ver, preguntas. Preguntas todos, ¿ya? Entonces, empecemos a observar a alguien a la sala. No le da la librería, Kevin. Bueno, Kevin, entonces no te da la librería. Habían dos opciones, o hay muchas opciones para arreglar ese problema. Ahí no es solamente la que yo digo o la que da Nicolás, hay más opciones, ¿vale? Entonces, Nicolás nos dice que tan pronto se esté haciendo el main y tú coloques el J option, le das J O, le das control espacio y ahí te sale el autocorrector. Y cuando le vas a dar el J option pane, ¿sí? Al señalarlo, él suma automáticamente la librería. ¿En dónde? La suma. ¿En dónde están las librerías por acá? Las librerías eran por aquí, o yo no me acuerdo. Eran por las librerías eran por acá. Bueno, las librerías están por acá. ¿Sí? La suma. Si todavía no te da, pues entonces, si usted todavía tiene esto con este error aquí, entonces váyase aquí, acá debe estar apareciéndole todo con errores, ¿cierto? Acá debe estar todo ya con errores. Si te está saliendo todo con errores, señálelo, y al señalarlo le das más aquí, en el módulo. Y allá se te sale el error, ¿vale? Esa es una forma, no es la única. Hola, ¿qué nos dice Nicolás? ¿Quién fue el que estaba hablando? Kevin. ¿Qué pasó, Kevin? Cuéntame, ¿ya o no? O comparta la pantalla, Kevin. Y entre todos solucionamos eso. Comparte la pantalla, Kevin. Voy a dejar de compartir la pantalla. Kevin, compártela. ¿Puedes compartir la pantalla o no? Kevin, ¿puedes compartir la pantalla? ¿Me escuchas? Ah, bueno, listo. Bien. Entonces, vamos a ver todos uno por uno a ver si ya lo hicieron. Andrés Felipe, muéstrame tu pantalla. Listo. Sí. Andrés Felipe. Vale, y todavía no la comparta, pero vaya preparándose Carolina Martínez. Ve preparándote Carolina Martínez. Todavía no la comparta, pero prepárese Carolina. Bien, arranca. Listo, corre. ¿Está viendo? Sí. Okay, corre. Suya. Ah, dos, sí, que ya le metí. Okay. Sí, bien. Vale. Venga, pero ¿sabes qué? Te recomiendo una cosa. Córrelo otra vez. Cuando haces el slash, no, sino el anti-slash, metale sí. El anti-slash y cuando empieza el 1, espere, ahí donde está el 1 para que el 1 le quede abajo, ¿sí? Que se, que el uno acá. Sí, para que el 1 te quede abajo y para que el 2 te quede también. ¿O no? No, yo soy el que estoy mal, no. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. No. Entonces dale 2. Ah, bueno, ahí te le di 1. Pero... Listo, bien. Bien. Perfecto, listo, bien. Ya, sale. Listo. Excelente, gracias. Siguiente, Carolina. Comparte pantalla. Todavía no lo he terminado. Voy en la mitad. Bien, Carolina. Daniel, ¿me lo muestras el programa, porfa? ¿Y está preparando, Diana? Sí, escucho, Daniel. Estoy programando en el celular, puesto que mi computador no deja utilizar. Venga, pues comparta su celular a ver qué pasa, cómo es el cuento con el celular, si se puede, muéstrame. Ah, ya, lo muestro, pues, Instru, espérame, pues. Hágale, a ver, muestra, a ver cómo, qué pasa. A ver, Kevin, ¿se has escuchado algo en el celular, algún ID que podamos utilizar? ¿Quién conoce un ID en el celular que lo podamos usar?
Nicolás, ¿conoces un IDE que podamos utilizar en el celular? Bueno, muéstrame a ver el que me estabas diciendo, Daniel. Deme un momentico, instruyarlo, estoy terminando. Bueno, entonces, mientras tanto, no me muestren más. Diana, comparte la pantalla. Sí, ¿ya te salió, Diana? Instru, sí, pero no me quiere leer la librería como usted me la explicó. Espera, ya le comparto pantalla. Entonces, Diana, y se va listando. ¿Quién? O sea, Diana, a ver, veamos. Diana, y se va listando. ¿Quién? Yo no sé si eso es toda la pantalla o qué, pero... ¿la ven ahí? Edgar Wolf se va listando. Sí. Edgar Wolf, todavía no la compartiste. Sí. Y ahora entonces déjame ver qué has hecho. Bien. No, acabé de empezar porque le estaba prestando atención para poderlo empezar a hacer. Entonces debes estar atrasada en código. En código de estar es como atrasada. Este era un código inicial. Pero yo tomé fotos para irlo haciendo, ¿sí? Pero estaba prestando atención. Listo, perfecto, bien. Entonces sigue adelantando. Edgar, arranca. Cierra, Diana, cierra micrófono y la pantalla deja de compartirla. Edgar Wolf, quiero ver. ¿Sí? Edgar. Juan Manuel Góngora, alístate. Juan Manuel, todavía no compartas. Alístate, Juan Manuel. Ya va, Instru, ya va. A ver. Instru, yo también estoy desde el celular. ¿Quién? ¿Edgar? No, pero no, compárteme el celular. Comparta celular, a ver. Comparte el celular. Seleccionar pantalla. Yo no sé con quién fue el aprendiz que estábamos buscando IDEs para hacer desarrollos de Java. Y ya ni me acuerdo cuáles eran los que tocaba con el celular. A ver, venga, les digo, me toca en el celular mirar cuáles eran los IDEs desde el celular que podamos ver. Veamos a ver, en el celular... Dame un momento, ya les digo. Herramientas, ¿cuál fue el que utilizamos? ¿Era cuál? Un momentico. Listo, JS Studio, con ese podrían como programar, a ver, ¿sí? En el celular, este es como un IDE sencillo. Alguien me compartió esta pantalla es de Gargo Wolf. Listo, sí la estoy viendo, Edgar. Entonces, corre. Estoy atrasado acabado. En código, por lo sí, que había sí, llegado, no tarde, entonces estoy copiando el código, dale. Ya tomé unos pantallas. Listo, Juan Manuel. Góngora, muestra, deja de compartir, por favor. Ahora Juan Manuel. Estoy intentando eso, pero no me deja todavía. Pero ya tengo un poquito, terminé también el código, ya lo tengo casi. ¿En dónde lo hiciste? ¿En el celular? Quiero verlo. No, hágale a ver si se puede. No lo está en el computador. Bueno, entonces me quedas pendiente. Julián Galván, cierra Julián Galván, ¿puede? Julián Galván. Ya va, Instru. Ya Karencita Ardira. Karen Ardira. ¿Te vas alistando, por favor? Y Julián, muestra a ver. Bueno, Andrés, contigo, Andrés, ¿cómo vamos a hacer? Instru, yo estoy atrasada en código. ¿Sí? No, Karen, estoy atrasada en código. Pero ya no, tienes código o no lo tienes. Venga, mostramos el código porque... Bueno, esperen. ¿Quién está compartiendo la pantalla? ¿Julián? Sí, señor. ¿Julián? ¿La vas a compartir? Pero no, sí. No. A ver, Julián, muestra a ver. Sí, pero muestra el código. Yo también estoy... Dame un momento, Andrés. Ya voy, Andrés, dame un momento. ¿Y qué pasó, Andrés? Julián. ¿Por qué me sale el error con el end? No sé. Pero Julián, no estoy viendo tu pantalla. A ver, ¿qué pasó? No estoy viendo Eclipse en Edwin. Muéstrame algo. ¿No está viendo? No. Espere. Pero acá, yo miro. Acá me parece que ya estoy mostrando. Espere, yo vuelvo y cargo. Ahí estamos. ¿Sí? No. Sí.
Ahí ya. Ahora sí, ya, ya. Pero Istru, no sé por qué hay un error con el No, señores, yo no estoy, yo de Julián no estoy viendo el qué pasó, o soy yo. No, ahora sí, ya. Listo. Déjame ver. Entonces, desde arriba, súbelo. Línea 1. Julián, bórrele lo de entre los paréntesis. El else. Ah, el punto y coma. No, eso, lo de mueble. No borre el else, sino entre los paréntesis. Eso. Colócale el else. Y quítale el punto y coma. Y también en el if, quítale el punto y coma. Y la llave, sí, señor. Oye, ¿y por qué le cogió ese punto y coma? Déjale otra vez el punto y coma en el if. Mire que no le muestra error. Punto y coma en ese if. No le mostró error. Bueno, y en el else, control S. Listo. ¿Qué más hay? No, pues sí, está ahí enredado con eso. Ya voy a seguirle haciendo el código y ya. No, espere, quieto, muéstrelo, córralo. Muéstrelo. No, todavía no me va a dar porque no lo he terminado. Déjalo ahí. Es que todavía no lo ha terminado. Pero, espera, y ahí tienes un problema con el último corchete. De ahí como que hay un problema con corchetes. Claro, por lo que ya quité del else. Sí, ya vea. Le falta abrir corchete en el else. Eso, le falta. A ver, compañeros, llegan, a ver, ayúdenle, a ver. Muestra la pantalla y que nos ayuden todos. Entonces, el else. Ahí abre corchete. Listo. Y cierra. Entonces falta otro corchete, ¿para qué? Y en el else, a mí me gusta dejar los corchetes siempre en la misma línea. Mira que en el else estás, después del else dejas el corchete, ¿no? Yo dejo el corchete abajo, ¿no? Bueno, ahí, y el corchete déjalo abajo. A mí me gusta así, es algo mío, ¿vale? Creo que hay problemas con un corchete. Revisen, no. A ver ustedes, ¿hay problemas o no con un corchete? Muéstrale el código a todos. Maximiza esa pantalla de Eclipse. ¿Ya ahí está maximizada? Ah, bueno, espérenme yo. Sí. Creo que había un error todavía, ¿cierto? Para correr. Sí, hay un error de corchetes. Todavía no lo corras, creo que hay un error último de corchetes, abajo en la línea 33, ¿no? Como 34 tiene un error de corchetes, por eso, espera, quieto ahí, suba, vaya para arriba, línea 3 por ahí, 3 o 4. Línea 3 o 4, bien, en la línea 5 bájame el corchete. Listo, en la línea 8 bájame el corchete. Pero acuérdese que el corchete de la línea 6, que esté al inicio. Bueno, listo, déjalo ahí. Entonces, si el corchete de la línea 6 está en ese lugar, al final debe haber un corchete en ese mismo lugar. ¿Cómo? No lo escuché bien. La línea 6 es esa, ¿cierto? Váyase al último, a la última línea. Váyase a la última línea. Ese último corchete, devuélvelo, no lo borres, devuélvelo. ¿Devuélvelo? O sea, déjalo en la primera columna, devuélvelo, dale borrar. Bueno, bórralo. Ya. Dale borrar. Ya le voy a borrar. Otra vez dale borrar. Ole, borrar. Vaya mostrándome la pantalla. ¿No? Ahí. Y ahí, dale otra vez, cierra el corchete. No, ahí no. Cierra el corchete. Pero que te queden respetando los tabuladores. Ese corchete no está respetando el tabulador. Más, otra vez. Ahora dale un tap. Dele don créate, o sea que no lo cree. Dele en el de allá. O en la X. Ahí. Ahí creo que ya está ahí bien. Listo. Ahí está bien en el tab. Sube. Otra vez vuelve a subir. Vuélvelo y créelo, porque es que no sé por qué le apareció eso. No sé cómo lo abrió. Entonces vuelve a crear. Creo que, Nico, allá está bien de corchetes. Baja. Sino que no está respetando
los tabuladores. Baja, baja. Creo que allá está bien. Dale control S y mira a ver si ya tiene, si tienes errores. Control S. Ah, todavía tiene un error. Tiene que dar un nombre diferente a los que ya ha creado, ¿no? Ahí hay un error todavía. Proyecto. No, no importa el espacio, si le doy espacio, no. No, no importa. No le voy a hundir nada todavía. ¿Lo voy a dejar con ese nombre? Ese public static void main, ahí debe haber un error con ese corchete. La línea 9. ¿Los if ya tienes bien o no? Los if. El if ya tiene sus corchetes. Baje, baje a ver. Baja, baja, baja. Baja, 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 baja. Suba. Ok. ¿Qué tienes ahí de más? Ah, mire, la línea 35. Listo. Control S. Tienes que respetar las tabulaciones de los corchetes. Eso es problema de tabulación de corchetes, ¿vale? Por eso les digo, los corchetes inician y finalicen. Traten de respetar estas tabulaciones para que ustedes sepan bien dónde están los corchetes, para que no tengan problemas de corchetes, ¿vale? Bien, excelente. Listo, listo, gracias. Pues a todos ahí, Julián Galván, vale. Bueno, sí, gracias a todos. Karencita, Karen, ¿todavía no? Instru, Carolina, el mío ya funciona. Pero entonces dame un momento que le dije a Karen, Karen. ¿Todavía no? Karen. Instru, el mío no funciona. Ya tengo todo el código, pero no me corre. Muéstralo, muéstralo que entre todos te ayudan. Karen, ay, ya voy. Muéstralo. Ya voy. Espérate. Espérate. Vale. Vale. Vamos, rápido, 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 que nos queda harta gente. Regañada. También, no me regañe. Sin regañar, ¿no? Bueno, listo. No. Ahora muestra. Sí, ven, ay, yo no veo. Sí, ya vemos. Muestra el eclipse. Netflix, el que utilices. Muéstranos. Listo, bien. Maximízalo. ¿Y ya echaste código? ¿Ya acabaste de echar código o tienes solo errores? Yo lo echazo todo. Pero creo que esa clase tiene un problema ahí, proyecto muebles, ¿no? ¿Será que es de corchetes? Señor. Debe ser como de corchetes, ¿o no? Venga, a ver. Proyecto muebles. Deja ver el Packet Explorer. El Package Explorer, ¿me lo dejas ver? No, es que eso se me, no sale de ahí. Yo no sé cómo eso. Dale en Window. Window. Señor. Listo. Y en Window sí. Le vas a dar Show View. Ya. Y en Show View le vas a dar ahí Package Explorer. Ah, no, eso está todo descontrolado. Listo. Sí. Ahora abre, abre el CRS. Y abre. Ahí, ¿qué más? Entonces. A ver qué hay ahí, qué problema, el CRS. Bueno, compañeros, miren ahí a ver cuál puede ser el problema. Proyecto muebles, eso es como de la clase ya.
Karen, quiero que empieces a bajar las líneas. Quiero ver todo el programa. Empieza a bajar las líneas despacio. Suave, despacio. Empieza a bajar las líneas. Una, suave, suave, suavecito. Vale. Baja. Baja. A ver, ta. Ya no baja más. Ya no baja más. Vale. Sube. Y déjamelo ver el código a la izquierda, la primera columna. Es que no veo bien esta columna 6-7, la línea 7 que dice Public Clacks. La línea 7. Dice Public Class Proyecto Muebles. No, no es realidad. ¿Tú variaste esa clase? ¿Tú la variaste, le colocaste P mayúscula y M mayúscula? ¿Tú los borraste y lo escribiste nuevamente? Sí, clase? Señor. Colócale la P minúscula y la M minúscula. No sé si es que tú los tengas así con la P minúscula y M minúscula. No. Guarda. Control. Guárdalo. No deja, sigue igual. Te quitaron los de abajo. Te quitaron los de abajo, sí, pero ese no. ¿Qué tienen ahí? Bueno, entonces ayuden, compañeros, ayuden. Señálalo y a ver qué error nos dice que eso ahí. ¿El qué? De public, espera, señálamelo. De public type. Otra vez, señala el error para que me aparezcan los errores que Eclipse menciona. Ay, Dios mío. Coloque la fecha encima del proyecto de muebles. Dale, señálala. Ahí, de public, el tipo de proyecto público, proyecto muebles, no está definido en el archivo. No está definido. Me vas a hacer un favor. Señor. Selecciona el package. Ve al package. Este. ¿Dónde estabas? Al package. En el Project Explorer, ve al package. ¿Te acuerdas que está el CR? Eso. Selecciona el Project Muebles. No. Selecciona el package. Project Muebles. Más abajo. Abajo. Arriba. Ese. No. Arriba. Arriba. Ay, eso arriba. Está loco. Arriba, ahí, no, arriba. 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 Clic derecho. Clic derecho y me vas a crear una nueva clase. Clic derecho. Vas a crear una nueva clase. Ya. Le pongo otro nombre. Sí, cámbiala, colócale como la quieras colocar. Y ahí, de una vez, señala la chulea que cree el public static void main, que te lo haga de una vez. Ya. Oye, ¿tú tienes ahí el public static void main? Ay, esa es la otra. ¿Sí tenía el public static void main o no? Yo no lo vi. Sí, sí. Pero, ¿sí lo tienes? Sí, sí. Sí, así mira. Sí, que está. Sí, ahí está, ¿verdad? ¿No? Ahora empieza a copiar todo lo que tenías en la otra clase acá. Uy, no, ahorita me llamo. Lo que está dentro de la. Espera, escúchame, lo que está dentro de la clase, no copias también lo que está fuera de la clase para que no la embarremos, ¿vale? Bueno. Bien, Karen. Y bueno, siguiente, veamos a quién. Vámonos con. ¿Con quién? Kevin. ¿Listo? Señor. ¿Salió ya, Kevin? ¿Lo tienes corriendo? Kevin, sí, ya le muestro. Sí, por favor. Kevin, voy. Y te vas
la preciosa semilla, que tu nombre es, se me olvidó tu nombre, ¿quién era? La preciosa semilla, ¿quién es? La preciosa semilla, se va listando. Listo, hágale, Kevin. Oiga, la preciosa semilla, ¿quién es? ¿Me acuerdas el nombre? Les puedo pedir un favor, cuando estén en el grupo, coloquen sus nombres, no se presenten como un pseudónimo, porque a mí me queda difícil los nombres, aprendérmelos. Ahorita ve preparándote. Soy yo. ¿Listo? Ah, ya, listo, listo. Entonces ve preparándote. Hay... Todavía no compartas la pantalla, todavía no, pero ve preparándote. ¿Cómo? Es Fiber, Fiber. Listo. Ahí ve la pantalla. Bueno, sí, ya estoy viendo tu pantalla. Córrelo. Bien, ya, listo. Oye, ahí le salió en rojo y todo. ¿Cómo hiciste para rojo? Chévere. Ah, yo no sé. Esto salió así. A ver, ¿cómo le hizo Kevin para que le saliera en rojo? A mí me salió en negro. Ah, yo no sé. Y le puedes cambiar eso, el tamaño se lo pueden cambiar también. A mí me sale en azul, ¿sí? A mí me sale en azul. Vale, eso tienen que mirar las propiedades de la interfaz gráfica para que la interfaz gráfica sea más grande, más pequeña, que cambie el tamaño de 420 por 420 a 800 por 800, bueno. ¿Sí? El tamaño, el ancho por el alto y los colores. Bien. Bien, la preciosa semilla, arranca. La preciosa semilla. Comparte la pantalla y, bueno, comparte la pantalla, la preciosa semilla. Andrés, ¿estás? Andrés, ¿estás hablando? Andrés. Es que tengo bloqueado aquí el computador y no me deja compartirla, entonces si quiere... Otro compañero que la haga mientras tanto, porque es que estoy bloqueado acá. Listo, denme un momento. Oiga, Andrés, ¿o será, ustedes saben si hay una forma de compartir algún tipo de pantallazo por celular, no por WhatsApp, sino en el celular enviar una imagen? ¿Hay forma de enviar una imagen por el celular? Sí, escucho. La forma en que yo estoy viendo es con WhatsApp web, que yo me envié una captura de pantalla, el código que estoy haciendo, a otro ¿sí? celular que yo tengo, y pues ahí simplemente se podría ver el código que estoy haciendo. Pero con WhatsApp me estás diciendo, no, sin WhatsApp, solo celular, ¿qué hago? Solo celular. Instru, en el programa del celular hay tres punticos en la parte superior derecha. Y ahí aparece cambiar cámara, activar subtítulos, presentar pantalla, informar un problema. Ahí está, presentar pantalla. ¿Con el celular? Pues también lo podría compartir por el Teamweaver, ¿no? No, porque no, el internet no. No se puede por internet. Celular, todo lo que sea celular. Pero si tiene Teamweaver en el celular no puede compartir la pantalla. Porque ahí necesitas, si me estás pidiendo Teamweaver, necesitaría internet, no, solo celular, es celular. O sea, en celular yo no puedo compartir, por ejemplo, cuando uno va a compartir un mensaje, en un mensaje yo no puedo enviar en el mensaje, no se podría estar enviando una gráfica en el mensaje. No lo entiendo, no lo comprendo. Sí, de pronto en el mensaje yo puedo enviar una gráfica, pero creo que no. Instru, el mío ya corrió. ¿Ya? Venga, a ver, entonces si ya corrió para ti, muéstramelo. Bueno, señor, ya voy. Por favor. Ya voy. Instru, pues yo estoy descargando Google Meet en mi celular y voy a ver si me deja compartir la pantalla desde ahí. Pero... Listo, sí, claro, sí se puede. Esta mañana me tocó hacerlo, así que había unos aprendices que necesitaban, pero es que aquí todo se hace, la comunicación es por celular, no se hacen por WhatsApp con este compañero. Quiero saber si puedo enviarle una imagen. Que no lo van a abrir para que se amortone la gente,
Bueno, no sé. Andrés, me va a tocar es enviarte como un texto. Va a tocar a punta de texto, Andrés. Ahorita te envío el texto del código. Karen, ¿cómo estás? Sí, yo realmente ya tengo más o menos la referencia con lo que estoy escuchando, no va a quedar para visitar. Señor. Karen, muéstrame a ver quién era la que decía. Que señor. Yo. Karen, y se va listando. Yo. Y se va listando la preciosa semilla. Listo, Karen, muestra la pantalla. Ya. Ahí no está funcionando. Listo, ya. Y ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo, correcto. Y ahora, dale, Oka. Úndale. Dale, Oka, Karen. Ya hice todo el proceso, que el internet es lento. Sí, ya, listo. Bueno, bien, listo, Karen, gracias. Vamos al último, la preciosa semilla es la última. La última es la preciosa semilla y otro ejercicio vamos. Listo, es que yo soy la preciosa semilla, Fiber Clavijo, yo no he podido cambiar Fiber. El nombre porque realmente me queda muy difícil. Internamente es que comento a ver si cambiamos el correo o algo así. Y tengo bloqueado ahorita el computador, entonces no le puedo mostrar eso, si quiere otro compañero que lo haga mientras tanto. Bueno, entonces me debes eso, Fiber. Hágale, no hay problema. Y siguiente, vamos con el otro ejercicio. Bueno, el otro ejercicio, ¿con cuál es? Vengan a ver, en el Word que teníamos. Antes de que lleguemos al siguiente if, entonces, ¿qué quiero que hagan ahora? Pongan atención. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Pero me lo hacen. La idea es que lo hagan ustedes, ¿sí? Yo después les colaboro y después... entre todos arreglamos errores, entre todos, ¿vale? Nos da tiempo. ¿Señor? Nos da tiempo para poder practicar. Bueno, es claro, sí, con tiempito, sí, señores, eso no se preocupen, sí, la idea es con tiempos. Entonces, déjenme la pienso, va a ser así. Entonces, está el usuario, ¿sí? Llega un usuario. Lo vemos. Llega el usuario. Lo vemos. No estoy viendo mi escritorio. ¿Ya están viendo? Ya, sí. Llega un usuario, entonces llega un usuario y quiere que le hagan una cama o escritorio, ¿estos son qué? Son muebles, un mueble. Entonces quiere que le elaboren un mueble, ¿vale? ¿Listo? Entonces, si el usuario elige el escritorio, ¿sí? El usuario elige el escritorio, entonces el ebanista debe interactuar con el usuario y mostrar un mensaje que diga lo que hayamos acabado de decir, hacer, ¿cierto? Entonces el mensaje que era, el mensaje era el ebanista está haciendo el escritorio con la lijadora rotorbital, ¿vale? Pero si entra ahí, entonces después de que nos salga ese mensaje, debe salir lo siguiente. Entonces, se le debe decir al usuario, se le va a hacer la opción al usuario, el usuario de escoger la opción de o de qué. Va a escoger dos opciones. O uno. Ahí me va a escoger la opción. Uno, ¿de qué? ¿La quiere lijada? ¿No la quiere pintada? ¿O la quiere lacada? ¿Vale? ¿La quiere pintada o lacada?
Listo, ya K2, entonces acá era la misma vaina. Si el usuario elige la cama, entonces el ebanista debe interactuar con el usuario y mostrar el siguiente mensaje. Mensaje, el mensaje que ustedes ya hicieron, el que acabaron de hacer, ¿el mensaje cuál era? Entonces, el mensaje este era. ¿Vale? Este era, vale, bueno. Y después, el usuario debe escoger la opción. Si la quiere pintar. Instructor, disculpe. Hola, acá, escucho, te escucho. Soy yo, Edwin. Instructor, lo que pasa es que listo, ya terminé el código y ya logré que me corriera. Pero sí me surge una duda. Entonces, según el código, si yo ingreso número 1, pues él me va a mostrar el mensaje que el ebanista está haciendo el escritorio. Vale. Pero ya ingresando cualquier otro número me va a mostrar la otra opción. Ah. Sí. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Porque ahí te estás diciendo un else y si es else, o sea, lo único que estás diciendo, si es 1, envíe este mensaje. Y si no, muestre la otra opción. Tiene toda la razón. Sí, es así. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quién fue el que habló? ¿Quién habló? Edwin, instructor. Lo que pasa es que yo ya aparezco como Edagor, pero no he podido cambiar el nombre. Sí, Edwin, tienes toda la razón. Entonces vamos a ser más rígidos. ¿Sí? Vamos a ser más rígidos. Ya, entonces, van a ser 2. Es 1 o es 2, pero si uno le mete 3 o si uno le mete A, B, Z, entonces ya va a aparecer el mensaje error, ¿sí? Si uno mete otro mensaje, si uno mete un número o carácter es con tilde en dónde, carácter distinto, debe arrojar error. ¿Vale? Bien, tienes razón por eso, gracias. Entonces aquí en el segundo, si el usuario elige la cama, entonces sale lo primero que es, el ebanista está haciendo la cama, ¿sí? Esta vaina tengo que quitarle, y después el usuario escoge la opción si la quiere pintada o lacada, ¿vale? Entonces, si el usuario dice que si la quiere pintada, entonces el ebanista pregunta qué color quiere. Y si la quiere lacada, el ebanista responde, ¿sí? ¿Qué va a responder? El mueble. Ok, porque eso no tiene color. ¿Cómo? Porque le quité, lo puse en negros. El ebanista responde. No, sí. El ebanista responde el mueble que mandó a hacer, que mandó a qué, que mandó a hacer o que mandó a elaborar. Es, ustedes me van a decir ahí qué mueble es. Ustedes van a colocar el mueble, que el mueble es tal cosa, ¿sí? Y está lacado. ¿Vale? Y aquí arriba colocan el ebanista.
Pregunta acá, acaba de preguntar qué color quiere. Tan pronto el ebanista sepa qué color quiere, entonces él va a colocar lo siguiente. El ebanista responde el mueble que quiere elaborar es tal y está pintado con el color X, ¿vale? El ebanista acá nos va a preguntar, ¿qué color quiere? Tan pronto leen la respuesta, entonces debe salir algo. Si debe salir, ¿qué? Debe salir un pantallazo que nos diga, una interfaz gráfica que nos diga, un J Option Pane que diga, el ebanista. Ahí nos sale un J Option Pane que diga, el mueble que quiere elaborar es, puede ser o la cama o puede ser el escritorio, ¿sí? Y está pintado con el color, ¿sí? X, con el color que nos está el usuario respondiendo. Entonces repasemos nuevamente qué es lo que se quiere hacer. Ya hicieron este pedazo ya lo hicieron, ¿vale? ¿Todos entendieron? Este pedazo ya lo hicimos, ¿sí o no? Pero dentro de este pedazo le estamos metiendo una estructura condicional, una segunda estructura condicional. En la segunda estructura condicional, a cada parte le estoy diciendo, ¿sí? Que si la quiere pintada o lacada, si la cama la quiere pintada o lacada, o si el escritorio lo quiere pintado o lacado. Cuando él nos responda si lo quiere pintado, si él lo quiere pintado, pues hay que preguntarle qué color lo quiere. Y si él nos responde que si lo quiere lacada, hay que decirle y responderle a él después el mueble, ¿sí? Que quiere elaborar, hay que decirle, el mueble que usted quiso elaborar es tal, ¿sí? Y está lacado. Acá es donde se responde, ¿vale? Coloquemos esto más pequeño para que todos lo observen. ¿Sí lo están observando ahí? Todos me responden, por favor, que no los escucho, no los escucho ni los veo, no sé qué, si están o no están, por favor, respondan. Sí, señor. ¿Se puede hacer con el mismo código? Sí, señor. Claro, es que sí, del código que hicimos se va a sacar esto. Con el código que hicimos se saca esto. Les recomiendo que háganlo en una clase distinta, porque si no, porque si van a tener problemas, pues para que ustedes no la vayan a embarrar, ¿sí? O sea, que tengan como un backup, tengan un backup de su clase, ¿vale? Entonces, del mismo código lo vamos a sacar, ¿sí? ¿Qué es? Si el usuario quiere hacer un escritorio, se le envía el mensaje que ya ustedes tienen y después se le pide al usuario que escoja una de las opciones, si la quiere pintada o lacada. ¿Listo? En la cama. Si él mandó a hacer la cama, pues el ebanista le dice, él está haciendo la cama con la caladora. Y después le decimos, ¿qué quiere? ¿Que se pinte o que se laque? ¿Vale? ¿Vale ahí o no? ¿Entendieron o no lo que se agregó? Estas partecitas que se agregaron dentro del programa. Estas dos dentro de la estructura condicional. ¿Sí la entendimos o no? Copien. Chat. ¿Por lo menos entendimos el problema? Repito. Ya que esas son como las condiciones, ¿sí? ¿Señor? Son como las condiciones de lo que se va a hacer, si es lacado o pintado. Sí, sí. Entonces, ¿quiere que le hagan un escritorio o quiere que le hagan una cama? ¿Sí? Si quiere que le hagan un escritorio, lo hace con una lijadora. Si quiere que le hagan una cama, lo hace con una caladora. Ya. Y hay unos mensajes que nos van a sacar. O hace el escritorio, o hace cama, y sacamos unos mensajes. Eso ya lo hicieron. Pero le estoy metiendo más condiciones. Ahí ya les estoy diciendo un dato. Tienen que meter más condiciones.
Entonces, si está haciendo, si él está haciendo el escritorio, debe preguntarle si la quiere pintada o la quiere lacada. Y si él está haciendo la cama, después de que ustedes muestran el mensaje que habíamos hecho en el programita anterior, también debe preguntar si la quiere pintada o lacada. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien. ¿Entendieron o no entendieron? Escríbanme. Ya. Desde ya escríbanme si entendieron o no. Son las 8. Escriban. ¿Entendieron o no? Solo ese pedazo. Escriban. Compañeros, son las 8, quitamos media hora de comida, o sea que salimos a las 8:30. Si quitamos media hora, ¿cuántos minutos eran de comida? ¿Me acuerdan cuántos minutos teníamos de comida en la formación? ¿30 minutos? Si eran 30 minutos, entonces a las 8:30. Bien, listo. Entonces, volvamos al cuento. Este programa ya tiene una parte, que es lo de los mensajes y la primera estructura condicional, ¿vale? Pero entonces, ¿qué les estoy metiendo más? Primero es, o hace un escritorio o hace una cama. Y si hace un escritorio, saca un mensaje. Si saca una cama, hace otro mensaje, ¿sí? Y tan pronto pase eso, me tienen que escribir, preguntar, si la quiere pintada o lacada, lo que sea, el escritorio o la cama, lo quiere lacado o pintado, ¿vale? Pero entonces, si la quiere pintada, hay que preguntarle qué color quiere. Y si la quiere lacada, hay que decirle, expresar, ¿sí? Al usuario, hay que expresar que el mueble que se elaboró, que se elaboró acá, venga, le colocamos comillas para que sepan que el mensaje que hay que sacar aquí, el mueble que se elaboró es tal cosa, no sé qué mueble, y está lacado, ¿sí? Esas son las características del producto, vendría siendo. Las características, sí, señor. Y aquí arriba, entonces, y acá arriba era en la pintada, ¿sí? Aquí es en la lacada. Y en la pintada, el ebanista pregunta. El ebanista responde 2 puntos. Y aquí el ebanista pregunta. Acá. ¿Qué color quiere? Tan pronto aquí le digan, yo quiero, y lo dejamos abierto o cerrado, ustedes dirán. O sea, 3 colores, 2 colores, o el color que ustedes ingresen. Dejémoslo abierto. ¿Sí les parece o está más difícil? ¿Abierto? ¿O colocamos 3 colores? Dejémoslo abierto, creo que se les facilita así, dejándolo abierto, ¿vale? Cuando él responda, yo quiero el color X, yo quiero tal color, pues entonces el ebanista les va a responder, el mueble que quiere elaborar es tal cosa, no sé, puede ser el escritorio o la cama, y está pintado con el color X, ¿vale? Compartamos esto en el chat, ¿les parece o no? Rotoorbital, ¿cómo se escribe? Rotoorbital está bien escrito. ¿Listo? Bueno, entonces, por lo menos acá y lo del error, después lo hacemos. El error sí ya va al final. Bien, acá, lo cojo, lo copio y se los envío al chat. Ahí está, ya en el chat. Veamos a ver si cogió. Sí, ya está en el chat. ¿Vale?
Bien, compañeritos, ¿cómo va el cuento? Entonces, ¿todos lo entendieron? Lo que tenemos que hacer son las 8:05. A ver, camillémosle, tratemos de camillarle, a ver. De acá, en la estructura general, pues ya sacamos un primer condicional, pero entre este condicional, acá debe haber como otro condicional que nos va a arrojar o a la pintura o a la lacada. ¿Sí me entendieron ahí? No lo vuelvo a repetir. Instructor, pero no quedó copiado todo en el chat. ¿No quedó copiado todo en el chat? No, quedó esa caladora en el... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿No quedó todo? Sí, no quedó todo. Entonces, ¿qué va hasta dónde? ¿Qué va hasta...? ¿Qué va hasta...? ¿Qué mensaje le está haciendo? ¿Hasta dónde quedó? Voy a enviarles nuevamente el chat. Voy a enviarles nuevamente todo esto porque como que quedó mal copiado, ¿vale? Entonces. ¿El WhatsApp? Entonces, bueno, hagámoslo como un documento y le enviamos al WhatsApp. Y esto va a ser taller 1. O guía 1. Después de esto, yo tengo guía 1. Voy a hacer un récord mundial que llegue hasta allá a la cumbre. Ese va a ser mi récord mundial. Si lo hago, digamos, Minecraft todos los días con... Bueno, entonces, ¿ustedes quiénes son? ¿Me escriben algo en el WhatsApp de ustedes? Ah, es que yo no estoy en el WhatsApp de ustedes, ¿cierto? No, no estoy en el WhatsApp de ustedes. Entonces, hagamos una cosa. Se los voy, les voy a enviar esto en la, en el Drive. En el Drive va a estar en la ficha. Ah, yo a ustedes les compartí una carpeta que era, ¿se acuerdan que era la carpeta que les compartieran? La carpetica que les compartí decía... Material de apoyo, Java documentación compartida por el instructor, ¿se acuerdan? Java documentación compartida por el instructor. Ahí está el documento, ya lo acabo de subir. Busquen esa carpeta, por favor. Ahí está la guía. Ministro. Sí, te escucho. Es que ya terminé, no sé si le muestro a los,
le muestro a ver si así es la idea que usted quiere. Y pues, No, Nicolás, no le muestres. No. No. No lo, y ni siquiera les ayudes, Nicolás. No, espera. Toca que como que esperemos un momentico. Pare para que la dinámica no se... Espera, Nicolás, porque pues la idea es que cada uno como que vaya desarrollándolo, ¿sí? Desoxidándonos. Ahí está, ya todos, compañeritos, porfa, allá la pueden ver. Bueno, ahí en el chat también les compartí el link donde está el acceso a la documentación de Java. Y les acuerdo que en esa carpeta de documentación de Java están los libros. Hay libros también. Acá ustedes pueden consultar libros. Por favor, consúltenme los libros que ahí están. Acá en documentación hay varias bibliografías. ¿Sí? Ahí está la bibliografía principal, Java Curso de Programación de Rama, y hay otras bibliografías muy buenas de apoyo. Entonces consulten esa carpetica, ¿vale? Ahí está la dirección, todos entren ahí a la dirección, por favor. Diana, ¿sí entraste a la carpeta, si ¿sí estás viendo la carpetica? ¿Sí estás viendo el archivo que les compartí? Luis David, ¿estás viendo la carpetica que se les compartió? Sí, señor, ya la estoy viendo, instructor. ¿Sí la están pudiendo ver o de pronto no las he compartido bien? ¿Hay algún problema ahí? Y les vuelvo a compartir esta, que es donde está toda la documentación, para que veamos. ¿Vale? En el chat. El segundo link es donde está toda la documentación. Tienen que abrir, acordarse de esa carpeta. Y dentro de esa carpeta, lo que acabo de compartir está en Java 2, porque ustedes están en Java 2. ¿Vale? Nicolás, todavía no, por favor. Vale, espérate que ellos como que traten de hacerlo. Si no, se pierde la dinámica. Bien, compañeros, ¿cómo vamos? ¿Listo? Si le están viendo, solo viendo, no haciéndolo ya, terminándolo y mostrándolo, no, sino viéndolo, por lo menos. Nicolás, un favor, no quiero que compartas eso todavía, ¿vale? Vale. ¿Qué pasó acá con Andrés? Hola, Andrés. ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien, bien. Andrés, yo tuve por acá por el móvil, uno podía enviar un mensaje, ¿no? Entonces te voy a enviar por el mensaje el código que, no, el, voy a enviarte
un documento para que lo hagas como un problema, ¿sí? Que quiero que me resuelvas. ¿Vale? Pero no tendría el código de ejemplo, ¿no? Para tomar una base ya suelta. No, primero vas a observar el problema y vas a tratar de solucionarlo. ¿Sí? Sí. ¿Tú qué solución planteas a eso? Ya después, si te envío una solución propuesta por mí, no es que sea la más óptima, pero con esa solución usted ya después puede empezar a guiarse. Pero primero usted debe tratar de hacerlo, dar su solución que plantea, ¿vale? ¿Listo, Andrés? Sí. Bien, entonces... ¿Por dónde la enviaría? ¿El WhatsApp? No. O sea, ¿tiene WhatsApp en este momento, Andrés? No. Andrés, también le quería hablar de eso, de que me recordé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No requiere de qué? Ah, pues si es esa, listo. Pues dígame, a ver, entonces, por Facebook. Entro a Facebook, ya ahí le envío eso por Facebook. Pues dime, a ver, ¿por dónde? Sí, pero entonces, ¿qué, a usted cómo lo encuentro? Un momento. Andrés. ¿Sí? ¿El nombre de qué? ¿Anki? Sí. Un momento, a ver. ¿Lo tiene así como Chelsea? Aparece en el portal, el muro está con una foto de Chelsea. No, ese no es usted. No, compañero, ¿por qué me la ponen así? Más bien entonces usted búsqueme a mí. A ver, Andrés, ¿me decías que era qué? Otra vez, Amfe. ¿Sí? No, no está, no lo veo. Veamos a ver, yo lo busco. Entonces búscame tú a mí. Ahí tienes el Facebook. Bueno, si te parece, listo. Si lo, dale, pero me presentaste ya una alternativa. Listo, ¿me vas a buscar o no? ¿Cómo vamos, compañeros? Bueno, compañeritos, ¿cómo vamos? ¿Bien? Kevin, ¿me haces un favor, Kevin? Quiero que comparte la pantalla. Señor.
Comparte la pantalla, Kevin, por favor. Es Miguel PN 06. Miguel PA06. Tengo dos, pues está mi foto y al fondo hay como unas luces, como si estuviera en un barco. Ahí dice el plazo austral. Miguel Ángel Plaza Esperalta. Bien, compañero, a ver, déjame ver tu ya compartiste así la estoy viendo. Bien, veamos a ver entonces. Me tocaría poner el Kevin. Lo primero es, hágase como un backup. Ya hice el backup, ¿cierto? Ah, sí, mire, los dos, muebles dos. Sí, para que no, si dañamos algo, entonces que acá no la embarremos. Hay dos opciones, con el if o también puede hacerlo con un while. Hagámoslo inicialmente con el if aquí y ya en la siguiente estructura le metemos con el while o las dos. Podría hacerlo con el cambia eso. ¿Qué? ¿No? No. Yo diría que sigas ahí con el mueble 1 y después allá abajo mueble 2, la misma estructura, mueble igual a 1, pero dentro del if, dentro de ese mueble igual a 1, ahí dentro de ese if le vas a hacer otra estructura condicional. Esa puede ser una, ¿no? La otra es mezclando if con while, o solo con while. ¿Andrés ya o no? Andrés, ¿qué pasa? Miguel PAM 06, Miguel PAM 06 o Miguel Ángel Plaza Esperal. Sí, me podría confirmar. Ay, no. ¿Qué les dejo? No, tú eres quién. Ah, sí, ya, listo. Ya, ahí estoy viendo. Dale. Entonces, Andrés, ya te estoy viendo por ahí, voy a compartirte un documento por ahí, ¿sí? Sí. Bueno, o código te voy a compartir por ahí. Listo, ahí ya te envié. Revisa. ¿Cómo vamos, compañeros? Bien, quiero ver. Entonces, Kevin, me estás diciendo... Sí, bien. Bueno, el segundo if, vas a meter un segundo if por fuera. No, yo quiero que hagas if anidados. Te borro este. ¿Tú cómo le estabas pensando? ¿Estabas pensando hacer una estructura, un if, y después hacer la otra pregunta? Pues se podría. Es que ahorita me estaba corriendo, pero puse esto. ¿Ya llegó Andrés o no? Ya llegó, ya le envié. Instru. Escucho, Diana. Pregunta técnica. ¿Uno hace otro para agregarle el lacado y eso, o sobre el mismo? No, la idea es hacerlo dentro del mismo if, para que sea un if anidado, ¿sí? Aunque lo pero puedo, pues, también se pero, podrían hacer con un if aparte, pero quiero que hagan un dentro del mismo if. Dentro pero del mismo if lo hacen. Estoy viendo, no sé quién está compartiendo la pantalla, y veo que está Proyecto Muebles y Proyecto sí. Muebles 2, sí. Entonces por eso pregunto. Ah, no, sí, es que haciendo proyecto mueble 2 es como un backup, ¿sí? Para que no vaya a dañar proyecto muebles, ¿sí? Lo que está él tratando de desarrollar, plantear en este momento
¿Sí? ¿Y qué es anidar? Que un if esté dentro de otro if, ¿vale? Ok. ¿Ustedes qué programas utilizaron para hacer algoritmos? ¿Qué programas utilizamos para hacer algoritmos? Excel Instructor. No, Excel no sirve para hacer algoritmos. Díganos usted, Instru. Bueno, ya les doy un momento. Bueno, veamos uno que sea como bueno. DFD. PCInt, pero es que PCInt también hay que hacer código, no quiero código, tan solo quiero como DFD. Podríamos utilizar DFD, ¿vale? Para hacer diagramas. Diagramas de flujo y con ese. La idea es que empecemos a hacer diagramación. Hace la diagramación, entienden el problema, y después del problema, pues ya como que después de hacer el diagrama, ya podemos empezar a echar código. Sí, Raptor es otro, puede ser Raptor. DFD me parece, ¿sí? Pero esto sería para la otra sesión, ¿vale? Para la otra sesión, entonces se los dejo. DFD. Compañerito, ¿estaba con quién? Estábamos viendo aquí, pero lo dejaste compartir la pantalla, ¿cierto? Oiga, falta alguien, Andrés, falta un Andrés, Andrés Soto. Bien, empecemos a llamar asistencia, ¿les parece? Ok. Entonces, vámonos con la asistencia. ¿Dónde tenemos la asistencia de ustedes? Asistencia de ustedes, digamos, chun, aquí. Sí, y nos vamos con la parte de la lista de asistencia, listas de asistencia. Lista de asistencia. Lista de asistencia virtual. Lista de asistencia virtual. Bien, entonces, vámonos acá. Instru, ¿no veo su pantalla? Sí, es que no la estaba compartiendo. Ah, pues, pensé que era solo yo. No la estaba compartiendo. Ven, te la comparto, a ver, me la compartimos. Ah, ya lo estoy compartiendo. Bien. Bueno, Andrés, ya viste el programa, ¿cierto? Ahí viste el planteamiento del problema, el planteamiento del problema, no el programa, no el programa. Sí, me tocaría hacer el problema. Sí. Y entonces, compañeros, lista de asistencia, ¿hoy qué día es? Ahí estamos esa... 17 de abril del 2020. Bien.
17 de abril del 2020. Y acá está Meet. Entonces cojamos aquí permits. Andrés Felipe Caro. Andrés Felipe Caro Londoño Por acá, está. señor. Andrés Felipe Caro Londoño. La otra se le fue por ahí, pero... Siguiente, Andrés Felipe García López. ¿No está? Siguiente, Andrés Felipe Soto Duque. ¿No está? Andrés Felipe Soto Duque no está. Andrés Felipe Valencia Marín. ¿Está? Con el que está hablando por teléfono. Brian Steven Marín Martínez. No está, ¿cierto? Brian no está. Brian Steven Marín Martínez. No está retirado. Carolina Martínez Ríos está. Presente. Y a Daniel Felipe Duque Angarita. Presente, presente. Diana Marcela. Presente. Diana. Diego Alejandro Marín Orozco. Señor. Eduardo José Sánchez Ramírez. Eduardo José Sánchez Ramírez. Este está retirado. Edwin Javier Clavijo. Edwin Tampoco existe. Javier. Edwin Adolfo Godoy Restrepo. Aquí, profe. Fiber. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Henry Nelson Garzón Moreno. Henry Nelson Garzón Moreno. Jean Philippe. No existe. Tampoco existe. Jason Steven Castañeda Sánchez. Jason Steven Castañeda Sánchez. John Frey Henao Tabá. Tampoco. José Armando Araujo Castaño. Juan Esteban Zapata López. Tampoco. Y acá ya. Otra vez, Juan Manuel Góngora. Presente. Juan Manuel Gungura, ¿quién más por acá? Que alguien me escache. Julián Andrés Galván. Julián Andrés Galván, ¿no está? Presente. Karin. Presente. Kevin. Kevin Leandro. Kevin Leandro. Caña, míreme. Kevin, ¿estás? No te escucho. Sí. Lorena. No está, Lorena se fue. Lorena, si no está, hable. Luis David Velasco Marín. Presente, maestro. Luis Ernesto Valencia Beltrán. Presente. Luis Ernesto, no te he colocado. Michael Dayana. Sí. No, no está retirada. Nicolás Darío Ortiz Peña no vino. Nicolás no vino. Nicolás no vino. Sí. ¿Dónde está Nicolás? No lo veo. ¿Dónde? Acá. ¿Dónde? A ver. Muéstrese. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, Nicolás, no lo veo, no lo veo. Yo sé, lo conozco, Nicolás. Sí, sé que ahorita eso está desayunando. Está en la cocina. ¿Dónde está Nicolás? No, no, no estaba. ¿Dónde está Nicolás? Ausencia. Nicolás. No. ¿Dónde? A ver, bueno, listo, Nicolás. Nilson. Nilson Juber. Presente, esto. Nilson Rodolfo. Rodolfo Darío. Presente, Instru, presente. Santiago Martínez. Presente. Sebastián Marulanda. Mis compañeros de Chago. No vienen ni esta semana, no ha venido a ningún caso. ¿Él vino a las otras clases? No. Me están dando quejas de él. Sebastián Marulanda. Compañeros, ¿me ayudan con eso? Sebastián Marulanda es el vocero. ¿Qué hacemos? Compañeros, a todos les pregunto. Sebastián Marulanda.
Istru. No solo en dos clases. Istru. ¿Qué pasó? Istru. Pues él no podrá, seguro tuvo alguna dificultad. Istru. Escucha. Habla. Yo que se le dañó el cargador. El subvocero. Sí, escucha. El problema es Sebastián Marulanda, hasta el momento lo que se conoce es que el computador se le dañó. Ay, era el cargador, sí. Tratado de llamar a través del celular, pero hasta el momento ha tenido percances por eso. La madrina, que es la enfermera, viene con tratando de buscar la forma de ayudarle a él. Fiverr, mira, ¿te puedo pedir un favor, Fiverr? Fiverr. Compañero. El subvocero, ¿cuál es tu nombre? Señor. Fiverr. Señor, diga. Mira, ¿te puedo pedir un favor? Quiero el Fiverr, el teléfono de él. Mira que a mí me toca llamar a Andrés. Estoy conectándome por él por teléfono. Entonces, necesito el teléfono de Sebastián que me conteste para las formaciones. Claro, sí, señor. ¿De eso? Porque ya va esta semana y todos los profesores están dando ya algún tipo como de advertencia. Me están dando una advertencia ya. Wilmar no está, ¿cierto? Wilmar no vino ni lo escuché. Claro. ¿Cómo que no? ¿Bien? Estoy, Instru. Listo, vale. Ya pues, bien, entonces ya como que son 6:30 y ya me pasé 6 minutos y Nicolás, no quiero que les ayude con esto. De aquí a 8 días ustedes lo van a tratar de hacer. Lo van a tratar de hacer a conciencia. No piensen en notas, no piensen en que los voy a corchar, no. Piensen en hacerlo. Y si necesitan, me avisan y yo les ayudo. Profe, me ayuda en tal momento y yo les ayudo, ¿vale? Pero ustedes... Si lo hacemos, sí, deberíamos que, como usted no me tiene número de celular, para que nos dé pronto comunicación con ustedes, alguna cosa, sí, una duda, vale. O algo. Ustedes acuérdense de mi número, yo se los di al principio. 311, y es el WhatsApp, 311-203-6670. Ahí lo copio en el chat. 311-311-311. Por Hangouts también lo podemos comunicar. Por Hangouts, claro, cuando quieran. 311-203-6670. Es que me gusta más por Hangouts porque puedo ver la pantalla. Desde WhatsApp, que en WhatsApp quedo es como cojo. ¿Vale? Vale, eso es. Bien, háganlo, compañeros. Por favor, háganlo ustedes. Ahora, cuando digan, lo hacen y no pudieron, profe, ¿vale? Ahí sí ya. La idea es como desoxidarnos. Bien, compañeros. Bien, ya, no es más. No siendo más, compañeros, gracias por su asistencia, su paciencia. Instru, de Nelson, está el Sebastián. Instru, muchas gracias. Buenas noches, que esté muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Vale. Muchachos, que duerman. Muchachos, buenas noches. Hablamos la otra semana. Nos vemos. Nada de licor, por favor, nada de licor. Feliz fin de semana a todos, chao. Feliz licor, si no hay nada. Bien, chao. Ya no pueden comprar. Estamos secos. Ya no pueden comprar. Chao. Instru. ¿Escuchita? Te escucho. Cuéntame. Yo grabé parte de la clase. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde estamos montando clases únicamente de nosotros. Pues vale. Para poder repasar y revisar y seguir avanzando en los conocimientos, por si nos hace falta repaso. ¿Hay algún inconveniente? Por mí no hay problema. Instru, feliz noche, muchas gracias. Hasta luego, Diana. Feliz noche, compañeros, hasta luego. Adicionalmente, a lo que tú estás diciendo, yo también grabo las sesiones, siempre las grabo, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, pon atención, hay una carpetica que yo les comparto, ¿se acuerda lo que les comparte el instructor? Esa carpeta que yo les comparto, ahí dice videos, videotutoriales, ¿sí? Dentro de eso están las sesiones que se van haciendo, ¿vale? De acuerdo. Entonces también ahí está, si está el video, y si no, guárdalo usted también, mejor, perfecto, excelente, gracias.
Sí, para que todos lo vean. Es esto está, miren, sí, esperen, no cuelgues todavía, eso está en donde el material de apoyo, el que les dije, lleva documentación. Quien lleva documentación está en videos. ¿Sí estás viendo la pantalla? Aquí en videos. No. ¿No está viendo la pantalla? No se ve. Tu pantalla, ya la está cayendo. ¿Listo? Ahí está viendo mi pantalla. Entonces, y aquí, y acá. Mire, entonces, ya va documentación compartida por el instructor. Entra y la que decía videos. ¿Sí? Uh-huh. Ahí en la carpeta que dice videos, le voy a colocar una nueva carpeta que dice sesión. ¿Y hoy estamos a qué? Sesión hoy es sesión 17. De abril de 2020. Y también, yo no me acuerdo si grabamos la sesión de Android. Entonces, por ahí también les voy a colocar una carpetica que diga sesión, eso fue el 15 de abril del 2020. Y hasta tendría que hacer como dos carpeticas, una que diga Android, ¿sí? Android, y otra que diga Java. ¿Sí? Para que esté como más especificado, ¿no? Entonces ahí está Android, Java, y entonces dentro de esta le voy a colocar sesión 15 de abril, fue de Android. Y sesión 17 fue Java. ¿Vale? Esto ahorita yo los coloco. Ahí lo coloco ahorita y pueden verla. Es que creo que esta fue esta fue la del 15. Ah, no, la del 13. Ahorita miramos, ahí la coloco. Bien, sí, es en el WhatsApp, en el chat le puse el número telefónico de Sebastián. Es el último. En el chat, veamos dónde está el chat. Chat. Bien, veamos el chat. Listo. 322, pero a ver, veamos si es el mismo que yo tengo, porque hay un teléfono que no me sirve para un carajo. 322, entonces veámoslo aquí. Sebastián, acá. Sebastián, no, ya tienes otro teléfono, sí, este sí, puede ser, listo. Bien, con este teléfono entonces voy a tratar de comunicarme con él y hacer las sesiones así. Bueno, señor. Gracias, vale. No, con gusto. Buenas noches. Muy amable, chao pues, muy amable. Gracias. Bien, compañeros, ¿qué más queda? Pegar el video tutorial y ya, final, no es más. Bueno, compañeros, hasta luego. Nilson, Diego, Carolina, gracias por asistir. Eso, feliz noche, ministro, está muy bien. Hasta luego, gracias. Compañeros, estamos hablando. Hasta luego, compañeros, que estén bien. Chao, Caro, ¿cómo sigues con ese embarazo? Ay, Caro, ¿cómo va el embarazo? ¿Bien? Bueno, como que ya se fue. Sí, bueno, ya se fue. Ministro, que estén bien. De noche. Gracias. Chao, pues. Santiago, chao. Listo, ministro. Hasta luego. Que se bien. Vale, Santiago. Diego. Chao, pues. ¿Cómo está? ¿Sí? ¿O allá? ¿Cómo va? Bien, Diego. Bien. Gracias. Cuéntame, Diego. Al fin que... Acuérdese que yo le había dicho que estaba por ahí como colgado con lo del trimestre pasado. Ay, ¿qué podemos hacer? Acuerdo. Uy, sí, Diego, no me acordaba. Y aprovecharlo de una vez ahí que está en línea. Bueno, ¿qué hacemos con usted, Diego? Ya de una vez, es que ya estoy cansado. Arranquemos entonces. Bueno, voy a grabar la sesión, Diego. ¿Sí? Ah, no, sí, todavía sigue, está grabando. Entonces, Diego, no me acordaba. Bien. ¿Qué era lo que les había pedido a ustedes? Era esto. Entonces eso fue en Java 1. En Java 1 vas a entrar aquí. ¿Sí? Vas a entrar aquí. Esto fue Java 1, si no me acuerdo mal. Si era Java 1. Java 1. Vas a entrar aquí a este link que te comparto. Pero espere que no veo, se me está compartiendo, no veo nada. No estoy compartiendo en este momento. Ah, ok. Vale, entonces ya lo comparto. Listo, ahí ya estoy compartiendo. Ya va a arrancar. Ya, listo. Ya está, yes. Por un momento.
Un momento, Andrés, ¿sigues ahí? No cuelgues, Andrés, ya voy para allá. Bien, entonces estoy compartiendo la pantalla. Listo, Andrés. Diego, bien. Me va a ver esta dirección. Va a entrar a esta dirección, Diego. Está en el chat, te la acabo de compartir. Sí. Ahí está. Observe la entre. Diana, feliz noche. ¿Listo? ¿Ya? Ábrela, por favor. Cronograma. Sí, ábrela. Listo. Bien. La vas a abrir y cuando abramos eso, el cronograma, en el cronograma hay unas cosas que tiene que hacer. Yo no me acuerdo si usted ya las hizo o no. Entonces vas a mirar la celda que dice, la celda que dice J26. Eso era el trimestre pasado. Sí, la parte que tenemos que hacer, el plan de mejoramiento para tu caso. Sería, me vas a ver, desde la celda J28 hasta la celda J52. Míralas, ¿vale? Sí. J28 hasta la celda J52. Entonces, si la señalas, ahí me estás diciendo que me tienes que entregar el proyecto Suma. Sí, esto usted, Diego, lo hizo en clase, yo me acuerdo. Este también lo hizo en clase, suma, resta, multiplicación y división, ¿o no lo hizo? Sí, acá yo creo que lo alcanzó a compartir. Círculo, ya vi. Círculo, sí, hasta círculo. Pero de círculo hicimos dos proyectos, ¿sí? ¿Cuenta lo hizo? Cuenta no. Y estos dos cursitos de Udemy. Hay que hacer todo no. Esto. Entonces, no, la idea no es hacerlo de un momento para otro, ¿vale? Pero hay una metodología, me tiene que hacer la carpeta que todos hicieron. ¿Sí ve que todos hicieron una carpeta de portafolio del aprendiz? Se puede mirar si yo se la compartí bien. Porque yo le alcancé a compartir una carpeta. Vale. Diego, yo, un momento. Diego, ¿me deja hablar con Andrés un momento? Acá acabo el tema con Andrés y ya arranco con usted, ¿sí? Listo, a ver. Andrés, bien, entonces Andrés, mira, pues ya me diste una buena opción que es el Facebook. ¿Sí vi el código que le acabé de enviar, el problema? ¿Sí? No, pero me tocó irme a la pieza porque estaban haciendo mucho ruido en hacerla, si no lo escuchaba. Bueno, pero por Facebook, abren el Facebook el problema que se planteó hoy, ¿sí? Con ese problema tú lo vas a tratar de hacer en Eclipse o en NetBeans. Si no lo puedes desarrollar, me avisas ahí, no lo he podido desarrollar. ¿Vale? Ok. Entonces, si usted no lo ha podido desarrollar, yo le envío el código con el que lo hice yo. ¿Vale? Pero la idea es que usted lo haga, no que yo lo haga. Entonces, primero hágalo usted. Usted lo hace, trata de hacerlo, y ahí cuando ya tenga el problema, ahí sí me avisa. Pero si usted lo hace, ¿sí? no es profe, hágamelo, ¿vale? Yo voy a tratar de leer un poco para poder hacerlo bien. Si quieres mañana, por ahí a las 3 de la tarde está bien, empezamos y arrancamos con eso, ¿vale? ¿Bien? Uh-huh. Dale. Andrés, chao pues, pero si lo tiene, ya se lo compartí, ya lo vio, ¿sí o no? Problema. Bien, chao pues Andrés, dale. Hasta chao, luego. Bien, Diego, ya arranco con usted. Listo. Entonces, me dice que la carpetica suya es de ustedes que Atsinoche. Atsinoche, entonces, usted es aprendiz, Diego, ¿qué es? Diego Alejandro Marín. Diego Alejandro Marín, no está, Diego Alejandro Marín, no está la carpeta, entonces busquémosla a ver si me la compartió. ¿Usted cómo la compartió? ¿Cómo la colocó? El nombre es aprendiz Diego Alejandro Marín, ficha tal. Está compartida. Aprendiz Diego Alejandro, sí, acá está. Marín Orozco. Entonces la voy a mandar, ¿sí estás viendo la pantalla? Sí. La vamos a mandar a Portafolio del Aprendiz y la vamos a mandar al Grupo de la Noche.
Grupo de la noche acá, ya. Bien. Bien, entonces, Diego, bien. Acá esto, vamos a hacer tres subcarpeticas dentro de esa. ¿Vale? ¿Cuáles son las subcarpetas? Ya le voy a decir y la hacemos rápidamente. Bueno, lo primero que les dije era que vamos a hacer una carpeta que es fase 2, ¿sí? Que es lo que tenemos de deudas, ¿sí? Para hacerla rápido, fase 2. Y estamos entrando a fase 3, ¿cierto? Al nuevo semestre, fase 3. ¿Vale? Sí. Entonces, en fase 2 vamos a meter dentro de fase 2... Pues dentro de fase 2 va a estar ¿quién? Mis clases. Solo va a tener una clase que es ¿quién? Java. ¿Sí? Pues no sé si los otros profes lo quieran manejar así o no. Y dentro de esta... Java 1 y Java 2. Vamos a tener ejercicios Udemy, clase, y ejercicios... ya te voy a decir bien. Y las carpetas que vamos a hacer ahí. Entonces vamos a colocar uno, captura. La estoy haciendo ya por usted. La hagas. Pantalla. Listo. La siguiente. Ah, esa me quedó mal. Dos. Esa la captura del eclipse, ¿cierto? Ya te digo entonces eso. Dos ejercicios de Udemy. Y tres va a ser ejercicio en clase. Listo, ahí ya están las tres. La primera quedó mal montada, quedó mal el nombre. Pantalla. Bien, perfecto. Entonces usted tenía fuera de las carpetas. Usted tenía fuera de las carpetas círculo. Entonces metamos círculo. Coja meta círculo entre fase 3 y meta matemáticas dentro de fase 3. Voy. Círculo y matemáticas dentro de fase 3. Listo, fase 3. Listo, ¿y matemáticas ya la metiste también? Sí, ya. Bien, y entonces... Ay, hombre, como que yo la embarré diciendo... Era fase 2, ¿cierto? Sí, yo la embarré. Entonces cambié nombres. A fase 3 coloquéle fase 2 y a la otra le cambié y le colocas el nombre. Sí, yo la embarré. ¿O no? Espérate, yo ahí, ¿cómo que no? Esto, espérate, yo ¿qué enredo hice acá? Pues, pero yo las muevo. ¿Fase 2? A fase 2. Sí, eso era fase 2, porque... Sí, fase 2, sí. Java, y ejercicios en clase. ¿Cierto? Sí. Todos, círculo y matemáticas será en fase 2. Sí. Y ahí tenemos Java, y dentro de Java van a estar en... ejercicios en clase. Sí, señor. Listo, ya. Listo. ¿Bien? Sí. Bueno, entonces veamos ejercicios en clase. Bien, sí, entonces rápidamente, usted tiene acá círculo 2, pero círculo 2, ¿cómo la hizo? ¿Se acuerda de que hicimos dos círculos 2? Creo no que me sí, acuerdo, sí. Yo lo unifiqué porque me parece que ahí es donde, no me acuerdo, que había que hacerle tres ejercicios.
es el que tiene área, perímetro y volumen. Entonces, este tiene área, perímetro y volumen en uno solo. Bien. Sí. Bien. Este es el volumen. ¿Y acá qué pasó? ¿Acá no hay nada o qué? ¿Qué pasó aquí? Perímetro, área, ¿y cuál fue el que no me abrió? Volumen. Es el que no me abrió. Bien. Bien, volumen. Entonces arranquemos por perímetro. Perímetro. Perímetro, perímetro. Perímetro. ¿Es 2 por pi por r? ¿Sí? No me acuerdo. Sí. ¿Esta es la fórmula? Sí, sí. Sí, me parece que sí. Bien. La otra es la del área, ¿sí? Y esta es 4 tercios. Bien, sí. Pero entonces en el main, tú en el main metiste todas dentro de uno solo, pero también habíamos hecho otro ejercicio en el que se invocaba, y mire, acá la está invocando. Sí, está bien acá y acá la invoca. Bueno, creo que falta uno, es donde se haga todo en uno, donde estas tres clases estén hechas en uno. ¿Sí? Creo que faltaba uno, pero bueno, así ya está bien. Listo. Está bien esto. Entonces, círculo. Círculo. Círculo, tenemos ya círculo. Ahora, matemáticas, quiero ver matemáticas. Entonces, matemáticas es el que hicimos en clase, ¿no? Porque va a haber otras matemáticas. Ah, no, pero yo entré a matemáticas y hice círculo. ¿Qué pasó con ese? Sí, como perdí. Ya no me acuerdo. Señor. Mire, pon atención. Yo entro a matemáticas. Pon atención aquí. Estoy en matemáticas, ¿sí? Sí. Entro a matemáticas. Y en matemáticas, al entrar a matemáticas, mire que me sale una clase que es círculo, como si usted hubiera hecho el proyecto de círculo dentro de matemáticas, o sea que ahí ya no. Es que este, eran dos círculos, uno donde se hacía todo dentro de una clase y otro donde se hacían un main, donde se hacía un perímetro, una clase área y una clase volumen. O sea que esto sí, este está bien de todo en uno. Acá hiciste todo este en uno, pero todo esto lo hiciste en uno, pero entonces el problema de aquí es que está mal nombrado. No, espérate, es que el problema es que creo que lo que entiendo es que cogiste este círculo, espérate. Quiero ver si también le metiste por acá. Ah, sí. Sí. No, todo esto no es matemáticas. Esto, bueno, claro que si yo la cambio ya esto no va a funcionar. Hay que cambiarle el nombre a esto. Este proyecto no es matemáticas, sino círculo. Círculo 1. Círculo. Déjele tan solo círculo. Listo. Si yo le cambio el nombre, ya si le cambio el nombre, mira, acá no lo voy a poder correr. Sí, pero bueno, venga, lo hago acá. Creo que ya no lo voy a poder correr. Cambiar el nombre y le colocamos uno que hacía tan solo círculo. Era C, círculo. Círculo. C, círculo. Ahí ya están. Entonces, C, círculo y C, círculo 2. ¿Vale? Bien, pero nos falta todavía más cosas. Falta matemáticas. Más. Entonces, ¿qué más cosas faltan? Acá. Entonces le digo, mira la. El cronograma, y en el cronograma, hagámoslo por partes, no todo de una. Entonces, mire, quiero que ya hizo la celda J30 y la celda J31 ya las hizo. Sí. ¿Sí? ¿Estás viéndolo? ¿No la estás viendo? Sí. Celda J30 y 31 ya las hizo. Entonces, hágame la celda J29. Sí, la celda J29, ¿qué tiene que hacer? Si mira más atrás, por acá te dice las actividades que hay que hacer. Entonces, tienes que entregarme la operación suma, un proyecto de operación suma de los que hicimos en formación. Sí. Entonces aquí me vas a hacer, por ejemplo, una carpeta que diga
se suma, que fue lo que hicimos en formación. Usted debe tener uno en este momento. ¿Usted tiene su computador como el que llevaba formación? Sí, sino que lo estoy buscando a ver dónde es que está. ¿Y tú utilizaste Eclipse o qué utilizaste, NetBeans? Eclipse. Entonces, deme un momento, abro yo Eclipse, que lo veo como que se cerró. Abra la carpeta, ponga atención. Abra la carpeta del Workspace Eclipse. Entonces, váyase equipo. ¿Sí? Sí. En equipo váyase a C. En el C se va a ir a Users o Usuarios. En Users o Usuarios, ahora su usuario por defecto. Sí. Y ahí, estás viendo mi escritorio, vas a ver Eclipse Workspace, ¿vale? Habla Eclipse Workspace, ¿vale? Ahí están todos los programas que usted ha hecho. Ahí están todos los programas. Entonces, pues si quiere acá, haga una carpeta nueva que diga Eclipse Workspace. Sí, coloquémosle Eclipse Workspace. Aquí unimos todo lo que usted ha hecho. Y entre ese Eclipse Workspace vas a copiar todas las carpeticas que tienes hechas en todos estos proyectos que usted hizo. ¿Vale? Listo. Cójalos todos, los vas a coger todos y los vas a copiar aquí, ¿sí? No los copio, estos son los míos, los que he hecho. Entonces vas a copiarlos todos ahí. ¿Listo? Ahí ya sé cuáles son los que usted hizo y cuáles fueron los que faltan. Y le estaba pidiendo... Entonces le estaba pidiendo cuál era el proyecto Suman y el proyecto de matemática suma, resta, multiplicación y división. Ay. ¿Vale? Listo. Bien, acá ya está actualizándose. Tienes ahí coche, C cuenta, principal. Entonces, acuérdese, siempre que haga los proyectos es con las mayúsculas. C mayúscula, la siguiente C mayúscula. C mayúsculas. C cuenta, C mayúscula, C de cuenta mayúscula. Y si ya hizo cuenta, acá también tiene otro proyecto que ya hizo entonces. ¿La de C cuenta ya lo hizo? Vamos a ver. Pues esto es como organización ya entonces, parece que ya he adelantado harto. Sí. Ya no sé aquí. Bueno. Bien. ¿Son esos cuatro los que has hecho? ¿No has hecho más? No, no he hecho más. ¿No aparecen más? Bien, entonces le estaba pidiendo suma, resta, multiplicación y división. ¿Dónde están? ¿Estará en principal? No, yo creo que no. Binario, automóvil. Este está, es automóvil, pero venga, lo vamos a ver por si acaso. Si tal vez hizo automóvil, le puso automóvil, pero hizo otro programa ahí. No. Automóvil, ¿cierto? ¿Estaba en cuál? ¿En automóvil? ¿Eso qué era? Eso era... Siguiente, el de cuenta, que me parece que ese sí está bien para un programa que teníamos. Y aquí este que tiene acá. ¿Tu niño? No. Bueno. Ah, no. Bueno. Bien, entonces tenemos, creo que
Cryptsecure Space, coche, cuenta principal. ¿Usted acaba de colocar triángulo? Sí, no, yo creo que ese de matemáticas yo no lo he hecho, la verdad. Bien. Sí, parece que no. Bueno, pero el de cuenta también se los pedía. Entonces, este de cuenta lo voy a trasladar y lo voy a poner aquí. Sí, ese también se lo pedía. Sí. Entonces, acá como que ya tiene unos. Vamos a hacer, vuelvo a la tablita del cronograma, ¿sí? Al Sheets de Google. Entonces, para la próxima clase quiero que me hagas un proyecto que sea suma y un proyecto que sea suma, resta, multiplicación y división. ¿Le queda fácil o no en Eclipse? Sí, 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 señor. ¿Fácil? Eso no tiene pierdas. Listo, para la próxima clase y ya. ¿Sí? Entonces ya me darías la columna J30. Y la columna J29 ya estaría hecha para la próxima clase, J29 y J30. La J31 lo tiene. La J32 acá ya está, cuenta. J33 y J34 los dejamos para después. ¿Listo? Ah, listo. Bien. Ya. Listo. Sí, señor. Bien, compañero Diego. Y bueno, cualquier cosa me está avisando si necesita ayuda, si no he entendido. Por ejemplo, hoy como estamos arrancando, estamos oxidados. ¿Sí? Sí. Y estamos empezando a desoxidar. ¿Qué más hay? Necesitamos un programa para hacer algoritmos, porque yo les dejo un programa, un problema. Les hice el planteamiento del problema. ¿Dónde estaba? Acá estaba el planteamiento del problema. Pero de aquí hay que pasarlo inicialmente o a un algoritmo o a un diagrama. ¿Sí? Entonces, ya cuando tengamos un diagrama y un algoritmo, ya podemos empezar a echar programa. Porque ya sabemos a qué nos dirigimos, qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Listo. Bueno, compañero, chao, pues. Gracias. Buenas noches. Muy bien. ¿Vale? Andrés ya está aquí, Andrés, no, Andrés ya se fue. Bien, ¿y qué más? Compañero, acá sale, esto sale. Lo fuera. Final de la sesión de Java 2.